eternidad. Me seducen tus palabras. Yo me dejo atrapar. Enamorado estoy, apasionado estoy. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Enamorado estoy, apasionado estoy. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. La gloria que dio el Padre a ser que crezcas, Cristo en mí, Cristo en mí. Vengo para que crezcas, Cristo en mí, Cristo en mí. Vengo para que crezcas, Cristo.
Espíritu Santo de Dios, sabemos que tú estás en este lugar. Podemos sentir tu presencia. Hoy yo quiero que usted se sumerja en su presencia. Sumérgete en tu presencia, porque de qué manera puede él crecer si no es nosotros humillándonos. Dice que así él vino a este mundo, que se humilló hasta los sumos, se humilló de una manera que no existe ni existirá alguien que pueda hacerlo, porque siendo Dios, él se despojó, no lo escatimó ser Dios, y aún siendo como hombre, él se humilló más y dijo: yo no vine para ser servido, yo vine para servirlos a ustedes. Ciertamente, el que quiera ser el mayor, que sirva al más pequeño, que sirva al menor. Yo creo que en este tiempo se está despertando una generación que no va a escatimar lo que tenga que dejar, que no va a pensar en lo que tenga que soltar, pero vamos a decir: mi recompensa no viene de hombre, mi recompensa viene de ti, Señor. Mi recompensa viene de ti. Retenido en el mundo espiritual a causa de tu humildad va a ser desatado en este tiempo. Lo que estaba retenido, el Espíritu me está hablando que todo el que se sumerja de esta manera, lo que estaba retenido en los aires, lo que estaba aguantado, se va a liberar, se va a soltar sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, tus generaciones. Se va a soltar, se va a soltar, se va a soltar lo que estaba retenido, lo que estaba retenido. Se va a soltar, yo sé que se va a soltar lo que estaba aguantado, lo que estaba retenido. Hay algo nuevo que se acerca. Hay algo nuevo que viene para esta generación. Y tú tienes que estar preparado. Yo tengo que estar preparado. Porque no somos ministros del viejo pacto. Somos ministros que hacen parte del nuevo pacto. Jesús pudo hacer en cualquier lugar esa última cena que tanto conocemos, pero ¿sabe dónde la hizo? En una habitación, en una morada. Él preparó la mesa, la cena a sus discípulos, y ahí da la revelación del vino, da la revelación del pan, del vino su sangre, del pan el cuerpo. Y no lo da en un lugar público, él lo da en un lugar privado. Porque ahí es donde Dios dice: ¿saben los que me busquen de verdad? No lo tienen que hacer público, porque yo estoy es en el secreto. Y el que me busca en el secreto, yo lo veo allí, y yo me encargaré de recompensarlo en lo público. Somos ministros de un nuevo pacto que no busca a Dios para ser visto por hombres. Buscamos a Dios para sumergirnos en Él. ¿Dónde están los que buscan a Dios? ¿Dónde están los que buscan a Dios? Un nuevo pacto. Somos ministros de un nuevo pacto. Alguien que pueda hablar en nuevas lenguas. Alguien que pueda dejar que el Espíritu se manifieste. La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí. En memoria de este pacto, su Espíritu entregado. En memoria de este pacto, mi
memorias, mi alma entrego a ti. En memoria este pacto, su espíritu ha entregado. En memoria este pacto, mi alma entrego a ti. 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 Cuando tú le dices entrego mi alma, estás diciendo te entrego mis emociones, mis sentimientos, lo que a veces sale de mi control, yo lo entrego a ti. Te entrego mi alma, ese es el pacto. Ese es el pacto. Y Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, pero no se angustien, no se preocupen. Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, su Santo Espíritu. Ese fue el pacto. Él entregó su Santo Espíritu. Él no nos dejó huérfanos. Él no nos dejó solos. Él dejó a su Santo Espíritu. Y en respuesta a eso, nosotros hoy decimos: mi alma entrego a ti, Señor. Mi alma entrego a ti. Tal vez no tengo cosas materiales para ofrecer. Tal vez solamente tengo un corazón contrito y humillado, Señor. Pero hoy quiero decirte: todo lo que soy, todo lo que tengo, te pertenece a ti, Jesús. Mi alma entrego, mi alma entrego. Sabes, a Dios no le asombra tu ministerio. A Dios no le asombra tu unción. A Dios no le asombra la forma en cómo cantas, en cómo adoras. A Dios no le asombra ni siquiera la forma en cómo sirves en tu iglesia. ¿Sabes qué? Llama la atención y atrae el corazón de Dios cuando tú dices: Señor, yo me entrego por completo. Señor, mi alma se está moviendo por emociones, pero yo quiero agradarte con todo lo que soy y sujeto toda mi alma, todas mis emociones, todos mis sentimientos a lo que tú digas. Eso atrae el corazón de Jesús. Eso enamora el corazón de Jesús. Mi alma entrego a ti. ¿Qué tal si le cantas en memoria? En memoria a este pacto, su espíritu ha entregado. En memoria a este pacto, mi alma entrego a ti. Vamos, díselo, díselo. En memoria. Mi alma entrego en memoria de ese pacto, su espíritu entregado, en memoria de ese pacto, mi alma entrego a ti. Una vez más.
Es normal que el espíritu anhele, pero lo que no es normal es que el alma anhele. Algunos dicen es imposible, pero David llegó a ese nivel y dijo: mi alma te anhela. Mi alma no anhela distracciones, mi alma no anhela estar centrado, enfocado en otras cosas. Mi alma te anhela a ti, mi alma te anhela a ti. Si podemos llegar a ese nivel, a esa dimensión de adoración, donde no solamente tu espíritu tenga sed de Él, sino que tu alma pueda entender que no hay otro amor que te va a satisfacer más que su amor. Que no hay pan que te va a llenar más que su pan. Que no hay agua que te va a quitar la sed como su agua. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque a partir de hoy se levanta una generación que va a subir a dimensiones de adoración como nunca antes una generación había subido, para tu gloria, entregándote todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias.